¡Bravo! Nosotras tenemos que aplaudirnos también, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí en Viva TV. ¿Y qué tenemos, Leslie? A ver, cuéntame. Tenemos a Juan Carlos listo para comer la lasaña. ¡Ay, qué rico! Es lo que más envidia nos provoca esta parte del programa. Adelante, Juan Carlos. Bueno, don Aurelio, increíble. Yo creo que una imagen vale más que mil olores. Ay, las palabras también, más que las palabras. Hay que probar esto para saber a qué sabe. Y es un sabor muy rico para todo, mucha gente que ha probado este tipo de lasañas. Se quedan impresionados con ella. Bueno, les recordamos, una lasaña preparada por don Aurelio. Y bueno, vamos a probarlo rapidito. No me voy a quemar, ¿verdad? No, sí está caliente, pero con cuidado. Tenemos agua porque todavía es muy temprano, pero ¿con qué más se puede acompañar la lasaña? Acompáñenla con un vino de su preferencia, una sugerencia, pueden usar un Blue Nun o un Valpolicella. Son de los que más me acuerdo y de los que he probado en mi vida y son muy buenos para acompañar este platillo. El agua, sobre todo, para los que no prefieren el vino. Un saludo, antes de que terminemos esto, un saludo para Alan y para Tere. Oh, Tere, ¿cómo te ha ido? Mucho gusto en tenerte entre nosotros de nuevo y saludos a todos. Bueno, regresamos con ustedes y que viva el sabor. A comer, buen provecho. Bon appetit. Bon appetit. Ok. ¿Qué te pareció esa lasaña? Se ve riquísimo. Deliciosa. Aparte tiene tantos ingredientes. Yo nunca había visto tantas cosas en una lasaña. Y aparte, don Aurelio, qué simpático, ¿verdad? Ay, un señor súper tierno, súper simpático. Y muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa. Y gracias también a Juan Carlos. Y ahora vamos a ver si Alan logró el reto, si lo consiguió, si ahora sí se gradúa de piloto. Vamos a ver si... aterrizó. Eso. Correctamente, tuvimos un excelente vuelo, vámonos para allá, atrás, y ha sido nuestra primera clase aquí en el aeropuerto municipal de Davenport con nuestro instructor Austin Bauer, que no se quiere bajar del avión porque está un poco asustado. ¿Qué les pareció? Bueno, hemos tenido aproximadamente 20 minutos de vuelo, como vieron hemos pasado por el Arsenal, por el río Mississippi, por todo el downtown de Davenport, hemos visto Molín, toda la ciudad, y ha sido una experiencia súper emocionante. Can you come here, please? Well, my teacher, Austin, how's everything? It was good. You did a nice job. Congratulations. Thank you very much. So, can you tell something to our viewers in Viva TV? Just about what we did. We took off. This is runway 33 here. We climbed out to the northwest, went up to 2,000 feet, and we did a couple simple climbs, descents, and some turns, and Alan did a pretty good job. Just your basic first lesson here if you're gonna start your private pilot lessons,
And we came back around and just landed here on runway 33, and we pulled in. And here we are. Mm-hmm. So we can be a Top Gun guys. Yeah, we did a nice job. Okay, thank you. Yep, thank you. We're back to the studios. Vamos a regresar al estudio contigo, Teresa, y muchas gracias. Nos vemos luego. ¡Yeah! ¡Lo logró! Es todo un piloto, se graduó de piloto. Ahora sí podemos confiar en él. Ay, sí. No nos mintió. Yo no lo creía, no pero chocó. Ahora sí. No chocó, respetó los semáforos. Bueno, muy bien, Alan, felicitaciones, felicidades. Te esperamos que vengas aquí al estudio porque te queremos ver. Así es. Y ahora vamos a cambiar de tema. ¿Tú sabes quién es Alex Raimundo? Sí, es un comediante que vive en Los Ángeles. Mm. Conoce a mucha gente famosa. ¿Y él es famoso? Y él es famoso y va a estar con George López esta semana o la próxima semana. En unos días más va a estar en el show de George López, pero él estuvo aquí en Quad Cities, llegó hasta nuestra comunidad, estuvo en Molín haciendo un espectáculo para niños. Él normalmente hace espectáculos para adultos, ¿verdad? Gracias. Pero esta vez hizo una excepción para estar con los niños de Boys and Girls, ese club de niños y niñas, y hizo algo muy lindo, motivarlos, ayudar a los niños a motivarlos, a ser mejores, a destacar lo que hay en ellos. Vamos a verlo. Estoy en gira, como siempre, toda la vida haciendo shows por todo el país y nos tocó esta ciudad, dos estados, y estamos pues trabajando y tengo 16 años viniendo a este parte del país, pero tiene como 6 años que no vengo. Me da mucho gusto tratar de hacer algo positivo para los niños latinos, americanos, todos que vienen aquí. Y me da mucho gusto en ser parte de esto porque mis papás trabajaron muy duro en este país para darnos lo que tenemos nosotros. Y a mí la vida me va muy bien. Me da mucho gusto ser parte de eso y hacer algo positivo para la gente. Y yo creo que si no tomaba el tiempo para hacer algo como esto, estaría muy disgustada conmigo mi mamá. Bueno, soy comediante, hago a la gente reír, ¿verdad? En inglés, en español, como se puede. Historias de mi familia, de creciendo aquí en este país, siendo mexicano. Soy casado, tengo hijos. Hablo de muchas cosas y a veces groserías, soy travieso. El chiste es divertirnos un rato, olvidar de las presiones de la vida, y es lo que trato de hacer. Qué simpático este Alex Raimundo, ¿verdad? Sí, todos los niños. Ay, los niños preciosos. Bueno, ¿ahora qué vamos a tener, Leslie, más adelante? Tenemos a Viva con Dios, a Dr. Ruedas. Y a Lindsay. Y los consejos de Lindsay. Tenemos un super bloque especial de ayuda para todos, los hombres y las mujeres en la casa. Todos tenemos algo que aprender. Y bueno, ahora nos vamos a un corte comercial. Y regresamos aquí en Diva TV. ¡Bravo!